Finlandia.net, Julio César Peñuela, con la verdad. José Guillermo Bermúdez, alcalde del municipio de Pamplona. Bueno, alcalde, hoy por acá en la ciudad de Pamplona, pero hablemos de varios temas. ¿Cómo se encuentra hoy Pamplonita? Bueno, ya pues adelantando los proyectos que el año anterior pudimos priorizar y nuevamente esto con la comunidad y formulando proyectos que van a tener beneficio para toda la comunidad. ¿El orden público de Pamplonita? No, ahí sí, gracias a Dios, no sufrimos de ese tema. Pues afortunadamente pues para la comunidad y para nosotros y para todo el municipio, pues importante que no pase eso en nuestro municipio. Bueno, proyectos así importantes, a la entrada de Pamplonita había un inconveniente con un puente, ¿qué pasó allí? Esto sí, ya gracias a Dios el año pasado estamos muy pendientes lo del puente de la entrada, en el cual pues con la gobernación hicimos todos los ajustes. Ya este año estuve la oportunidad de hablar con el de infraestructura, el doctor Víctor, y vamos a empezar para mejorar el puente. Bueno, alcalde, no le puedo dejar la pregunta que creo que le hacen en todos lados. Su situación después de una demanda, no he conocido tampoco funcionario público que no lo demanden. ¿Cómo está su situación? Respecto a eso, pues yo creo que todo funcionario público le pasa eso. En veces cuando uno está haciendo las cosas bien, pues no hay quien se le meta tan bien y empieza a demandar por cualquier vaina. Pues ahí estamos jurídicamente, ya presentamos la apelación y esperamos que este año salgamos de ese tema ya. Bueno, alcalde, ¿la problemática más grande que tenga Pamplonita? La problemática, pues las necesidades que hay urgentes, sabe que Pamplonita fue duro en la ola invernal, pero ya gracias a Dios estamos formando proyectos, como les dije anteriormente, para llegarle a aquellas familias que le sufrieron. También tenemos la reubicación alrededor de unas 5 familias, en el cual ya como alcalde municipal, con el apoyo del Consejo Municipal y todos los de la Administración Municipal, ya hicimos la inversión en comprar un lote para proyectos de vivienda de interés social. Alcalde, en vías, pues uno oye que está entregando dineros en varios municipios. ¿Pamplonita le ha llegado algo? ¿Se ha sentido favorecida? Sí, pues gracias a Dios el año pasado en vías terciarias pues nos tuvieron en cuentas. Es un proyecto que venía del 2011, en el cual pues en el 2012 se ejecutó y este año fuimos también esto priorizados por vías terciarias a nivel nacional, en el cual pues nos tuvieron en cuenta, poquito, pero sí nos tuvieron en cuenta. ¿Cuál es el presupuesto ya para terminar del municipio de Pamplonita? 4.200 millones de pesos. Realmente muy poco, ¿no? No, sí, muy poquito, porque usted sabe que la salud nomás se lleva el 32% y para tantas necesidades que tenemos, pues es muy difícil sostener el municipio, pero sí, haciendo las cosas bien rinde. ¿Y le dejaron la olla pelada, como se dice en el argot? No, pues bien, gracias a Dios, no, pues lo importante es que no le dejen a uno deuda, ¿no? Sabe que todos los años llega un presupuesto, pues el alcalde, como dice, es la persona que tiene que ejecutarlo, pero deuda sí no nos quedó en el municipio. El alcalde de Pamplonita, José Guillermo Bermúdez, en agendaldía.net. Si de noticias se trata, agendaldía.net.